Es muy, para mí es uno de los mejores ejercicios para entender todo lo que acabamos de discutir. Así que prestémosle bien atención, ¿sí? Y tratemos de que no nos quede nada en el tintero, de si algo no lo entendemos, que díganlo, ¿eh? Entonces, este ejercicio nos dice que en el norte de Buenos Aires se siembra un genotipo de girasol a la densidad adecuada, que son 6 plantas por metro cuadrado, en 2 épocas de siembra. La fecha de siembra 1 es principio de octubre y la fecha de siembra 2 es fines de noviembre, en un año sin restricciones hídricas. Para ambas fechas de siembra se registran los siguientes datos. La floración de la fecha de siembra 1 tiene lugar a los 75 días desde emergencia. La floración de la fecha de siembra 2 tiene lugar a los 53 días desde emergencia. Sembrando más temprano, el ciclo a floración se alarga. Y sembrando más tarde, el ciclo a floración se acorta. Y después nos dice también que la radiación fotosintéticamente activa incidente, o sea, la oferta del recurso acumulada, si yo día a día voy acumulando los valores de radiación que llegan, desde emergencia hasta antesis, o sea, el periodo preantesis, es de 794 megajoules por metro cuadrado en la fecha de siembra 1 y de 586 en la 2. Y a su vez, la radiación fotosintéticamente activa acumulada en posantesis, o sea, durante la formación de los granos, es de 658 megajoules por metro cuadrado para la siembra 1 y 541 para la siembra 2. Entonces, eso en cuanto a oferta de recurso en la etapa prefloración y posfloración y la duración del ciclo en la etapa vegetativa, ¿no? O sea, en la etapa hasta entesis. Y con esos datos, a su vez, se observa que la producción de biomasa es como se describe en esta figura, ¿sí? Donde las flechas, tenemos lo que habíamos representado antes, ¿no? La materia seca acumulada y la radiación interceptada acumulada. Por un lado, hasta floración y hasta madurez fisiológica. Las flechas indican las primeras la floración y las segundas la madurez fisiológica. Y a su vez, los círculos representan a la primera fecha de siembra, la más temprana, y los triángulos abiertos a la segunda época de siembra. Y además dice que los valores entre paréntesis, estos dos que tenemos acá, indican los valores acumulados de materia seca, el primer valor, fíjense que si uno toma este punto y lo extrapola más o menos para acá, daría 1038, y de radiación interceptada acumulada. Si uno toma este punto y lo extrapola para acá, tendría 406, ¿sí? Entonces, eso representan los dos valores. El primero la biomasa, el segundo la cantidad de radiación interceptada. Para que vayamos juntando el enunciado, por ejemplo, el girasol sembrado temprano capturó desde que emerge hasta floración 406 megajoules por metro cuadrado, pero la cantidad total de radiación que le llegó a ese cultivo entre emergencia y floración fue de 794. ¿Sí? ¿Se entiende? Entendemos la diferencia de estos valores, ¿no? De estos valores que están en la tabla respecto de estos que nos indican en la figura, ¿no? Y así para el momento de floración y también para el momento de madurez fisiológica, ¿sí? Este primer cultivo sembrado temprano, al final del ciclo del cultivo, habrá acumulado un total de 1.776 gramos de biomasa que los produjo habiendo capturado un total de 914 megajoules por metro cuadrado, ¿sí? Y que a su vez, si uno mira acá, la oferta total de radiación de ese cultivo que recibió a lo largo de todo su ciclo es la suma de estos dos valores, porque este es el, perdón, es la suma de estos dos valores. Este es el valor hasta antesis y este es el valor post antesis, ¿sí? O sea que hay que sumar estos dos valores para tener la cantidad de radiación de todo el ciclo. Muy bien. Entonces, con esos elementos, pregunta. Calcule la eficiencia en el uso de la radiación para los periodos pre y post antesis para cada fecha de siembra.
Y después pregunta, ¿a qué puede atribuir la diferencia en eficiencia en el uso de la radiación entre los periodos? Justifique. Considerando los componentes ecofisiológicos de la producción de biomasa, ¿a cuál de todos los componentes de la ecuación anterior puede atribuir principalmente las diferencias en esa producción? La madurez fisiológica entre ambas fechas de siembra. Justifique. Muy bien. Ya puse el Si van a los llamo. mensajes, ahí tienen la dirección de Ahora Jimbo y pongo bien el cuadro porque son un montón de son un montón de datos. sí, no hay problema, ahora lo vemos. Vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí está la figurita. Muy bien. Vamos a empezar con lo primero, que sería la radiación fotosintéticamente activa, ¿no? Pre y post. Muy bien. Perdónenme un segundo. Bueno, ese es el otro día, está ahí. Fantástico. ¿Cómo irían completando el cuadro? Déjenme cambiar esto. Esto un segundito para que yo pueda leerlo, porque si no es como que no puedo. Ahora sí. Entonces, ¿qué nos preguntaba? Calcule. Sí, primero si quieren, pueden calcular la. Pues si no, podíamos simplemente copiarlo y ponerlo, ¿no? Sí, Porque. son copiar los datos, las Sí. de la radiación pre y post, y después sí, la radiación interceptada hay que ver en función de qué datos agarrarían del problema. Pero no sé cómo están. ¿Cómo empezarían a plantearlo? Fíjense que lo primero que nos pregunta, es decir, nos pregunta las pendientes, ¿no? Porque nos está preguntando las eficiencias en el uso de la radiación. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, calcule la eficiencia en el uso de la radiación, dice, para los periodos pre y post-antesis para cada fecha de siembra. Entonces, como dice Ale, bueno, lo que nos pregunta ahora, está casi todo en la figura, no hace falta la tabla anterior, ¿no? Porque nos está hablando de la eficiencia en el uso de la radiación, de cómo la estimábamos. Si uno tuviera que escribir acá la UR, ¿cómo la describiría? Sería la materia seca acumulada sobre la radiación interceptada acumulada. Sería la biomasa, la materia seca acumulada, dividido la cantidad de radiación fotosintéticamente activa acumulada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bien. Y entonces, ¿cómo lo calculamos, no? Si es la biomasa producida por radiación interceptada, ¿no? Interceptada. Muy bien. Actualmente es eso. Entonces, ¿cómo lo calcularía? Sería 1038 dividido 406. Esa sería ¿Esa cuál sería? muy bien. La de la primera fecha de siembra. Esa. Muy bien. O sea que gráficamente, ¿cómo estaría representada? Si la tuvieron que señalar, ¿qué estaría representando ese valor en la figura? Ese sería el momento de floración. Estamos de acuerdo, sería la floración de la primera época de siembra y ese cálculo que hicimos vendría a ser la variación en el eje Y, ¿no? Sí. Dividido la variación en el eje X. Y eso está gráficamente con qué queda representado.
ese cociente que acabamos de hacer en esta figura. Con la pendiente. Con la pendiente, con esta, ¿verdad? Con la línea llena negra, ¿no? Ese cociente que ustedes proponen, 1038 dividido 406, estaría representado por esta pendiente, de la llena, ¿verdad? O sea que ya, y antes de hacer ningún cálculo, cuando hagamos la segunda, la correspondiente, sin calcular nada matemáticamente, cuando hagamos la correspondiente a la segunda época de siembra, ¿va a ser mayor o menor? Menor. Menor, ¿verdad? Porque la pendiente es más baja, ¿no? Ya lo estamos viendo gráficamente. ¿Están de acuerdo? Esta pendiente acá punteada, que surgiría del mismo cálculo, pero para la segunda época de siembra, o sea, con estos valores, ya vemos gráficamente que nos tiene que dar un número menor. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Pero vean que matemática y gráficamente ya nos estamos dando cuenta de diferencias entre esas dos situaciones de producción, ¿verdad? ¿Y cuánto les da eso? La primera. ¿Cuánto les da 1038 dividido 406? 2,56. Muy bien, 2,56. Bueno. Bueno. Muy bien. Ahora que, no sé por dónde quieren seguir, si por la fecha de siembra 2 o por la parte de postfloración. Iría por fecha de siembra 2. Bueno. Bueno. ¿Cuánto les dio? En este caso, la segunda sería 758 dividido 330, ¿no? Vamos a ir por ahí para ayudarlos. Fecha de siembra 1, para que quede planteado, era 1038 dividido 406, ¿no? Y de ahí surgió este valor de... Ese valor de 2,56, ¿no? Gramos por megajoule, como ya pusimos más arriba, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y entonces ahora la fecha de siembra 2, si hacemos la EUR, EUR pre en la fecha de siembra 2, dijimos que tenía que ser igual a 758 dividido 330. ¿Y esto cuánto daba? 2,3. Muy bien. Perfecto. Nuevamente, gramos por megajoule, ¿sí? Las unidades siempre, indíquenlas correctamente, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Y ahora, hagamos los valores postfloración. Dale, para la 1 sería 1776 dividido 914. Fíjense lo que están calculando. Están calculando la variación en Y sobre la variación en X, ¿verdad? Punto a punto. ¿Sí? O sea que están dividiendo la biomasa total dividido la cantidad de radiación interceptada total. Y eso sería equivalente a que ustedes trazaran una línea así, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Eso es lo que pregunta el problema?
¿Qué nos pregunta el problema? Lean el enunciado. ¿Qué nos dice? Si tuvieran que indicar, cualquiera de ustedes, si tuvieran que con el puntero indicar la eficiencia en el uso de la radiación post floración de cualquiera de esas fechas de siembra, ¿dónde le indicaría? Perdón, ¿cómo lo pregunto? El problema pregunta que calculemos, pide que calculemos las eficiencias en el uso de la radiación prefloración, lo acabamos de hacer, y postfloración. Gráficamente, antes de calcular nada, si tuvieran que señalar la eficiencia en el uso de la radiación postfloración, ¿dónde la señalarían? ¿No es la pendiente? ¿Cuál? Y por ejemplo, sería la segunda. ¿La podés señalar? A partir de la fecha de primera siembra a la segunda, o sea, del valor de 1038 a 1776. O sea, que esta línea estaría representando la pendiente de esta línea, la pendiente de esta línea estaría representando la eficiencia en el uso de la radiación post-floración de la primera fecha de siembra. Para mí. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. Bueno, muy yo hubiera bien. Dicho entonces, lo mismo, pero... Bueno, vamos por partes, porque esto es muy importante lo que acaban de decir. Entonces, si lo que queremos representar es esta línea, ¿lo estamos representando con este cálculo? No, ahí estás considerando todo. Ah. Habría que restar 1776 menos 1038 y 914 menos 406. Ajá. ¿Están de acuerdo los demás con eso? Sí. Porque yo lo que tengo que representar es la variación en Y, que está acotada, no es toda la variación, es esta variación, 1776 menos 1038, es decir, de acá hasta acá, dividido esta variación en X. ¿Están de acuerdo? ¿Mm? Para representar la línea roja es, para representar la línea roja es como si yo representase la variación desde acá hasta acá, ¿sí? Esta variación, ¿cierto? Dividido esta variación aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Mm? Es decir, gráficamente es como estar el pampónate. Es dividir esta variación dividido esta variación, ¿sí? De lo contrario, si yo hago el cálculo con los valores finales, estoy dividiendo toda esta variación y toda esta variación, ¿no? ¿Lo ven gráficamente? Sí, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, si todos están de acuerdo con eso, ahora sí hagamos el cálculo de la eficiencia. La eficiencia en el uso de la radiación ahora post para la fecha de siembra 1. Y me dijeron que entonces debía ser 1776 menos 1038, ¿verdad? Y eso a su vez dividido 914 menos 406. ¿De acuerdo? Pongo los paréntesis para que quede claro que tengo que hacer primero las diferencias, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que hacer esta diferencia y luego dividirlo por esta diferencia. Sí. ¿Y eso cuánto les da? 1,45. Uh-huh. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Les da lo mismo? Pues yo no lo estoy haciendo, ¿eh? Si se equivoca su compañera, vamos todos, nos caemos todos al precipicio. Sí, sí, da eso. Muy bien, bueno. Muy, muy, muy bien. Entonces ahí tenemos
la primera. Vamos a hacer la segunda. Ciencia en el uso de la radiación post de la fecha de siembra 2. Otra persona que me diga cómo la calculamos. ¿Cuáles serían los valores? ¿1399 menos 758 dividido 724 menos 330? ¿Y esto cuánto le da? ¿1,63? Muy bien, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí, pide lo mismo. Muy bien, bueno. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Porque ya que se ha convertido en un tema de discusión sociopolítica, la comprensión del texto acá es lo más importante. Los cálculos ven que son una pavada, pero es muy importante entender bien lo que nos están pidiendo. Pues es una soncería, pero no es lo mismo que nos digan cuál fue la eficiencia en el uso de la radiación de todo el ciclo que cuál fue la eficiencia en el uso de la radiación de una etapa en particular, ¿sí? Así que en el enunciado, la respuesta tiene que ser de lo que el enunciado nos pide. Presten atención a eso, porque a veces cometen errores que en realidad son tontos, no es que no lo sepan, ¿sí? Sino que malinterpretaron en el apuro, muy común de cuando uno, sobre todo, está en una evaluación, contestan algo que no es lo que exactamente se pregunta, ¿sí? No es que vaya a ser muy distinto, pero es importante atender bien lo que se está, bien el texto. Bueno, muy bien, entonces esto más o menos lo hemos hecho bien. Y acá lo que pregunta es un poco lo que ya discutíamos antes, ¿no? ¿A qué puede atribuir la diferencia de eficiencia en el uso de la radiación entre los periodos? Es decir, para cada época de siembra, que acá está identificada como 1 y 2, la diferencia entre 2,56 y 1,45, o entre 2,3 y 1,63, porque pregunta entre periodos, de cualquier fecha de siembra que uno tome, puede observar que cómo varía la eficiencia en el uso de la radiación, cuál es más elevada. ¿Pre o posfloración? Pre. Pre, muy bien. Y posfloración en ambos casos cae. ¿Y a qué podemos atribuir eso? ¿A qué? Pasemos de 2,56 a 1,45, de 2,30 a 1,63. ¿A qué se debe esa caída en posfloración? ¿A qué la podíamos atribuir en un cultivo como girasol? ¿O a qué cosas? Más de una quizás. Pero en orden de importancia, ¿qué diría? Recién lo comentamos en el ejercicio anterior. ¿Por qué cae la eficiencia en el uso de la radiación en post-antesis, cuando se están formando los granos? Porque comienza la senescencia. ¿Eso modifica más el eje X o la pendiente? O si es por la senescencia, ¿por qué? ¿En qué va a impactar la senescencia? Supongamos que es por la senescencia. ¿Qué va a impactar? ¿Por qué cambia la UR por la senescencia? No dije que estaba mal, ¿eh? No dije que estaba mal. Pero ¿qué afecta a la senescencia relativo a la pendiente, ¿no? Que es lo que está preguntando. La UR son las pendientes. ¿Por qué la senescencia puede provocar una disminución en la eficiencia en el uso de la radiación posantesis? Porque hay menos radiación interceptada. Pero entonces eso no modifica la pendiente, eso modifica el eje X. No era porque al llenar, cuando se llenaban los granos, cuando había llenado granos, al mismo tiempo había senescencia y era por eso.
No te gustó. No. Está bien. Es como que no hay respuesta. Me quedé en que se ocurren esas dos cosas simultáneamente. Se llenan los granos y se mece. Pero entonces, ¿qué modifica? Lo que ve en el eje X, modifica la pendiente, modifica las dos cosas. No está mal. Vamos por partes. Por ahí porque siempre es pensar bien. Me parece que lo más importante es siempre que. Esto les hago una alerta de algo que efectivamente me parece, para este tipo de análisis, de todo lo que tenga que ver con carbono, e incluso después le vamos a poner deficiencias, siempre es muy importante que nos paremos a la hora de analizar algo, en este esquema, ¿no? ¿Qué se está modificando? Se está modificando el ciclo, como discutían antes con Ale, la soja más corta que el maíz, y si tiene más o menos tiempo, es más o menos tiempo para capturar un recurso, o sea, en esta ecuación se está modificando esto, o además del ciclo, lo que está ocurriendo es senescencia, entonces vamos hacia la izquierda en esta relación, y si vamos hacia la izquierda, entonces día a día acumulamos un poquito menos de radiación, nos estamos moviendo en este X, en este eje, o además hay un cambio en la pendiente porque, además de haber senescencia que modifica este eje, las hojas son más viejas y aunque estén interceptando igual cantidad de luz, ya no hacen fotosíntesis con la misma capacidad, eso puede modificar la pendiente, y además, dependiendo la especie, puede ocurrir que lo que se está formando sea de un costo energético diferente entre pre y posfloración. Y eso también modifica la pendiente, ¿sí? Entonces, siempre analicémoslo en términos de qué estamos mirando, con lo que proponemos, ¿dónde nos vamos a mover? ¿Nos vamos a mover en el eje X? ¿Nos vamos a mover en la pendiente? Si nos movemos en el eje X, es porque varió el ciclo, más ciclos, siempre es más tiempo de exposición, más tiempo para poder capturar un recurso, pueden ser las dos cosas, hay más tiempo para capturar un recurso porque el ciclo se prolongó, pero hay que mirar la senescencia, si hay más persistencia de área foliar verde, más tiempo con altos valores de eficiencia de intercepción, pero si la senescencia se acelera antes, declina la eficiencia de intercepción y entonces no va a aumentar tanto la cantidad de radiación interceptada diariamente y este valor también se va a ver afectado por eso, ¿sí? Siempre analicen lo que están proponiendo dentro de ese marco. Entonces, estas diferencias en pendiente entre pre y posfloración, cualquiera sea la época de siembra de este, o estas cosas que yo acabo de decir, lo del ciclo diferente y su impacto, ¿dónde lo vemos en este ejercicio? Principalmente. ¿Dónde lo estamos viendo? Que la duración del ciclo impacta en la productividad. ¿A través de qué lo vemos? En este ejemplo. No tenemos ahí los datos, no hay que inventar nada, ¿eh? ¿Dónde lo estamos viendo? En el cambio de las pendientes. El ciclo. El ciclo, ¿dónde vemos cómo impacta tener un ciclo más largo o más corto? La primera pregunta, ¿cuál tiene un ciclo más largo? ¿La primera época de siembra o la segunda? La primera. Muy bien. ¿Y eso lo vemos en lo que tenemos acá graficado? Sí, ese sí. ¿En dónde? ¿Qué provoca ese ciclo más largo ante todo? En la biomasa. Mayor acumulación de biomasa. ¿Y consecuencia de qué es la mayor acumulación de biomasa? Mayor hojas aparecidas. De más radiación interceptada, ¿sí? No lo sabemos. ¿Hojas aparecidas? No, ¿vos tenés un dato de hojas aparecidas? No, pero lo pude haber. Lo había supuesto nomás. ¿Pero y por qué podría ocurrir? ¿Qué tendría que ocurrir para que el número de hojas sea distinto? En una especie que tiene un tallo único y hojas. No digo que no, pero ¿qué tendría que ocurrir?
Como resultado de qué podrían tener dos épocas distintas de siembra, vayamos sumando cosas, vayamos trayendo fenología, que es muy importante, a la economía del carbono. ¿Por qué podría ocurrir que dos épocas de siembra distintas tenga distinto número de hojas? Y uno tiene que ver por la sensibilidad al fotoperíodo. Ajá. Y otra tiene que ver por estar a fotoperíodos óptimos o no óptimos. Bueno, siempre con el fotoperíodo entonces. O sea que la única razón por la cual podrían tener estos dos cultivos de girasol un número, no digo área, un número de hojas distintas, es que por efecto de la respuesta al fotoperíodo, si lo tuviera, haya alguna diferencia entre las fechas y eso haga alguna diferencia en número de hojas. Pero bueno, es una especulación porque no tenemos ningún dato y podría ocurrir que sea neutro. De hecho, bueno, el girasol tiene una particularidad que es una especie de, entre las especies de verano, un poquito una rareza porque no se comporta como una planta de día corto, como maíz, soja, sorgo, casi todas las especies de verano son plantas de día corto. Y en consecuencia, si el fotoperíodo se alarga, que sería el de la fecha más tardía, podría llegar a inducir tener más número de hojas, porque ese fotoperíodo más largo es menos inductivo. Pero el girasol no es así, el girasol es neutra o al revés, es una planta de día largo, con lo cual atrasar el número de hojas, atrasar la época de siembra en términos generales puede llevar alguna hoja menos. Pero bueno, todo eso es especulativo, porque no tenemos un dato de número de hojas para saber si el número de hojas se modificó. Lo que sí es cierto es que, aún si supusiéramos que estamos con un genotipo neutro, que no tiene cambios en el número de hojas, lo que sí seguro es concreto es que el ciclo de la fecha de siembra tardía duró menos. Y lo vemos acá, y lo vemos reflejado en la cantidad de radiación interceptada. La fecha de siembra tardía, ya floración al menos, duró 20 días, casi 20 días menos, ¿no? Y ya vemos esa diferencia acá. Fíjense que a floración ya llega con un poco menos de cantidad de radiación interceptada y en el ciclo total también un poco menos de radiación interceptada. Entonces, ahí vemos el ciclo, lo que discutíamos también un poco en el problema 1. Y en la otra parte era, bueno, eso en cuanto al ciclo, pero a su vez la época de siembra por ciclo nos hizo mover en el eje X. ¿Y qué otras cosas hizo la época de siembra con esto que estábamos calculando? En la productividad, según el ciclo, ya lo vemos, ¿no? Sobre el eje X hay diferencias, ¿sí? ¿Algo más? Acumuló menos biomasa. La segunda época acumula menos biomasa. Ahora vamos a ver en qué medida, ahora viene otra parte de la pregunta, en qué medida estas fue más importante la diferencia de ciclo, las diferencias de, y a través de qué, o las diferencias en eficiencia, que las hay, pero vamos a ver si son importantes o no son importantes, ¿no? Entonces, este problema, lo que preguntaba era al principio calcular las diferencias en EUR, y lo que nos preguntaba primero que nada era a qué se podían deber las diferencias dependientes entre pre y postfloración. Y lo más importante, como habíamos dicho, era, bueno, el ciclo lo vimos, pero ¿qué es el girasol? La senescencia también, bueno, puede haber diferencias en senescencia, pero ¿qué hace que la pendiente en girasol decaiga de una manera importante en postfloración respecto a prefloración? Porque ahí suele haber cambios en general entre esas dos etapas del ciclo. Por senescencia estoy de acuerdo, pero eso principalmente hace que o se acorte el tiempo para acumular radiación, o como les dije, bueno, si las hojas son más viejas y porque son más viejas pueden tener un poco menos de eficiencia. Pero ¿qué diferencia importante hay entre pre y posfloración para que se modifique la eficiencia con que lo que calculamos como eficiencia en el uso de la radiación? ¿Qué cambio es el más importante entre esas dos etapas? María, disculpa, no quiero interrumpir, pero una compañera se fue sin querer y está esperando para volver a unirse. Ay, perdón, yo estoy con el texto en esta otra pantalla y no estaba viendo que me estaban pidiendo entrar. Y uno de los problemas que tiene esto es que una vez que la persona intentó entrar y no lo hace nuevamente, no tengo modo de
de darle ingreso, que vuelva a tratar, por favor. No lo vi, mil disculpas. Si le pueden decir que vuelva a tratar de entrar, porque se me va, el cartel de quiero entrar se va y no hay alternativa de... Ahí golpea la puerta. Ay, no, pobre. ¿Qué es al MIT? ¿No la deja volver al MIT? Sí, creo que es en el Meet, pero lo puso hace como 20 minutos por el grupo de PB y yo acabo de leer. Ah, no perdón. Me di cuenta. Mil disculpas. Si alguien le puede decir que vuelva a tratar de ingresar, porque yo, salvo que alguien sepa, yo nunca he descubierto acá, una vez que se me va el cartel de pedido de ingreso, no tengo forma de volver a verlo, no. A ver si digo añadir, invitar, llamar, invitar, ¿cómo se llama? No, pero esto invitar le va a mandar un, no, le va a mandar un mensaje, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es una incógnita esto. Eso sí que se los debo. Porque no queda, lamentablemente no hay ningún lugar en que yo lo vea que quede ahí pendiente. Bueno, voy a sacar el texto de acá, porque yo trabajo con dos pantallas y entonces no los estoy mirando en la pantalla principal, no veo lo que, no veo cuando entran y salen, se me pierden, mil disculpas. Bueno, entonces, ¿a qué se debía esta disminución de, cuál era, qué es lo que pasa a partir de antesis para que se produzca, o qué es lo más importante que ocurre, además de la senescencia, a partir de antesis, para que haya un cambio tan importante en la eficiencia en el uso de la radiación? No era el tema de la formación de grano. O sea que es muy distinto lo que se está sintetizando a partir de este momento. Se está sintetizando un producto con un costo energético mayor, ¿sí? Y veíamos que la eficiencia en el uso de la radiación, esos valores que tienen en su guía de estudio, caen mucho. Si uno lo corrige por costo de síntesis, no es tanta la caída, pero igual siempre va a ser un poco menor, porque también se suma lo que acabamos de decir, las hojas son un poco más viejas, entonces su capacidad fotosintética se ve disminuida ya en esta etapa. Bueno, muy bien. Entonces, aparte de esto, ¿qué otra cosa nos pregunta este problema? Lo voy a poner un poquito más chiquito, porque si no esto si vuelve a aparecer, no lo voy a ver. Lo voy a poner acá, vamos a ponerlo aquí. Entonces, segunda parte de la pregunta. Considerando los componentes ecofisiológicos para la producción de biomasa, o sea, nuestro modelo de interpretación de la producción de biomasa, ¿a cuál o cuáles componentes de la ecuación anterior, o sea, de esta, puede atribuir principalmente las diferencias en producción de biomasa entre ambas fechas de siembra? Eso es lo que debiéramos contestar a continuación. Yo algo fui completando igual. Muy bien. Que ya eran los datos que está dando el problema, digamos. Muy bien, buenísimo. Me falta la eficiencia de intercepción, que por ahí no la... Ahora lo vamos a estimar. Sí, la dejé a propósito. Claro, muy bien, así lo piensan un poquito. Bueno, muy bien. Entonces lo que nos dice es que de este modelo que tenemos por aquí, ¿no? De este modelo, ¿en qué varían más las épocas, las distintas épocas de siembra, como para poder explicar las diferencias en producción de biomasa que vemos, ¿no? Las diferencias de producción de biomasa a madurez son importantes. Uno llega a 1776 gramos por metro por cuadrado y el otro a 1399, 1400 gramos por metro cuadrado. ¿A qué se deben estas diferencias de biomasa? Es más, a la oferta de radiación diferente entre cada una de esas épocas, a la eficiencia de intercepción, que no está calculada y vamos a ver si la podemos estimar, o a la eficiencia en el uso de la radiación.
Eso es lo que tenemos que, es lo que tendríamos que contestar, y por eso acá nos puso Ale un resumen. Ahí está la figurita, aparte el modelito, como para, vamos a abrirlo un poquitito, si no está medio chiquitito, ahí está, como para pensarlo, ¿no? Ahí va. ¿A qué se debe? ¿Cómo hacemos para decidir que tuvo más o menos peso? O sea, la variación en la última columna sería la de biomasa. Esa diferencia entre las distintas biomasas, la fecha de siembra 1 y la 2, ¿a qué se debe de todos los otros componentes que están en esa ecuación? Y vamos a intentar una respuesta bien cuantitativa, ¿sí? No solamente teórica, ¿no? Sí. Muy bien, escucho. O sea, si esto está en un examen, ¿por dónde arrancarían? Estoy tratando de ver eso, porque me mezcla, bueno, no es que me mezcla, pero no sé, siento que todos y a la vez ninguno incide. Bueno, entonces vamos a algo que les entiendo les tiene que servir de utilidad siempre, que es pensar las cosas cuantitativamente y no solo teóricamente, porque teóricamente ya lo acabamos de describir, ¿no? Todos sabemos que hay diferencias, vemos los valores, bueno, alguna diferencia hay. Pero la primera pregunta sería, ¿cuánto es concretamente la diferencia de productividad si ustedes tuvieran que expresarlo? Si ustedes le tuvieran que decir, bueno, la primera fecha de siembra en realidad supera la segunda, no solo en el valor de absoluto, uno va a comparar distintas cosas. ¿Cómo las podríamos poner en una unidad en común para ponderar cuál varió más o cuál menos? ¿Qué podemos hacer para poder comparar por igual eficiencia de intercepción, radiación incidente que es en megajoules, eficiencia de intercepción que es 100 unidades, productividad que es en gramo por metro cuadrado? ¿Qué podemos hacer para hacer una comparación válida? ¿Una diferencia? ¿Y una diferencia elimina las unidades? Ah, no. ¿Y entonces? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo fue la mejora de productividad de la fecha de siembra 1 con respecto a la siembra 2? ¿En cuánto aumentó? Vos me decís, me podés dar un valor, sí, por supuesto. Y mira, aumentó en 300 y pico de gramos, 376 gramos. Muy bien, fenómeno. Esa es una manera de responderlo, está fenómeno. ¿Y otra forma, cómo sería? Con un porcentaje. Bueno, con una proporción, ¿sí? Ya sea o por disminución o por aumento. Si nos basamos en cuánto mejora la primera fecha de siembra respecto a la segunda, podríamos decir que fue en cuánto, cómo lo estimamos. ¿Cuánto más proporcionalmente representa 1776 respecto a 1399? ¿De qué proporcionalmente, de cuánto es este aumento? ¿De 1,3? Claro, a mí me da 1,776 dividido 1,399, me da que es un 26,9% más, ¿no? O sea, casi un 27%, da 1,269, ¿no? El cociente entre este valor y este valor, me dice que este valor supera a este en un 26,9%. ¿Están de acuerdo? Es decir, si yo hago 1,776 dividido
1399, esto me da 1,269, o sea, prácticamente 1,27, ¿sí? O sea que podría decir que, podría decir no, puedo afirmar sin equivocarme, que este valor es más, vamos a poner así, más 27%, ¿no? La fecha de siembra tiene una producción de biomasa un 27% superior a la fecha de siembra tardía, ¿sí? Bueno, ahora con el mismo criterio entonces podría tratar de analizar los distintos valores para entonces poder decir cuál explica mejor ese 27% de diferencia, ¿no? ¿Qué opinan? ¿En cuánto varió? Es decir, ha variado el ciclo, ha variado la cantidad de radiación incidente, ha variado, tenemos que calcular la eficiencia de intercepción para ver si ha variado, porque es parte de esta ecuación. ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo se calcula? ¿Qué eficiencia de intercepción tuvo la primer fecha de siembra? No habría que dividir el crecimiento, o sea, la materia seca acumulada. Eficiencia de intercepción. No de uso de la red. Eficiencia de intercepción. Es decir, y hay que despejar de la ecuación de que está ahí arriba. ¿De cuál? Esa que dice biomasa igual a la radiación. La que está chiquita. A ver, ¿de todo esto? Bueno, sí. Entonces, a ver, ¿cómo les daría? Por ejemplo, para la primera época de siembra, la biomasa total, yo voy por el lado, yo lo hubiera hecho de una manera mucho más simple, pero... También, hay dos caminos. Hay dos caminos, todos los caminos conducen a Roma. Pero bueno, está bien, a ver si da, nunca lo hice así, pero vamos, ¿por qué no? Sería, por ejemplo, la primera sería 1776, es la biomasa, ¿no? La persona que propuso hacerlo, ¿podemos hacerlo? ¿Cómo lo haríamos? Estoy en eso. Ah, está bien, pensé que me ibas a dictar. O explicar a todos los demás a ver cómo sería esa aproximación. Si yo tengo que sustituir en esta igualdad, entonces la biomasa, que es 1776, es igual a la cantidad de radiación incidente por una eficiencia, que es la que quiero conocer, por una eficiencia en el uso de la radiación de todo el ciclo, que es la que acá quedó calculada, que calculó Ale, que era la primera que ustedes intentaron, esta línea azul, ¿están de acuerdo? Entonces, despejando, ¿cómo haríamos? Sí, yo te daría la biomasa sobre la radiación incidente y esa está multiplicada por la eficiencia del uso de radiación. O sea que sería 1776 dividido la radiación incidente, que es 1452. Muy bien, hasta ahí llegué a 1,223. ¿Y después qué más tengo que hacer? Por 1, ¿por 1? Si multiplico por 1, me da 2 y pico. O sea que me da valores de eficiencia. La eficiencia debería estar en 0, algo, como máximo 1. Ya ahí hay algo malo, el despeje o algo. Todo lo que está acá multiplicando, ¿cómo tiene que pasar al otro lado? Dividiendo. ¿Y entonces por qué multiplicamos por 1,94? Entonces dividido 1,94. Sí, lo que pasa es que yo pasé todo lo que era radiación y
la eficiencia lo pasé todo, eso, esa multiplicación la pasé dividiendo la biomasa. A ver, pero, vamos, Ah, no, esta no me deja poner algo más abajo. Pongamos el ejemplo concreto de la primer, del primer caso. 1776 es igual a, para este ejemplo, ¿no? A la radiación incidente, que es 1452 por la eficiencia. Por la eficiencia de intercepción, que es lo que queremos conocer, por 1,94, ¿verdad? Sí. Ay, por favor, este. Si algo molesto en Jamboard es esto. Por 1,94. Muy bien, esto es así. Por lo tanto, de acá deducimos que la eficiencia de intercepción debiera ser igual a 1776 dividido 1452 por 1,94, ¿no? Sí, eso es lo que trataba de decir. Ah, perdón, por ahí yo entendí mal, no hay ningún problema. ¿Y esto cuánto nos da? Muy bien, 0,63. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora fíjense que ustedes también tenían todo para calcular la eficiencia de intercepción de una manera, entiendo, un poquito más sencilla. Porque la cantidad de radiación total interceptada la tienen, ¿no? Por ejemplo, 914. Y la cantidad total de radiación incidente acumulada por el cultivo también la tienen. Resulta de sumar la radiación fotosintéticamente activa incidente en prefloración más posfloración. Fíjense que eso da 794 más 658, el cultivo desde la fecha de siembra temprana percibió a lo largo de todo su ciclo una cantidad de radiación incidente total de 1452 megajoules, ¿es lo correcto? Y e interceptó solo 914. Por lo tanto, 914 dividido 1452 les da exactamente lo mismo, 0,63. ¿Ven esos datos? La suma de estos dos valores es la cantidad total de radiación incidente. Y lo que está entre paréntesis indica la interceptada de ese total. Si yo hago el cociente entre esos dos valores, también sé la eficiencia de intercepción. ¿Sí? Sí, claro, más fácil. Sí, ahí estaban sumados. Para está eso. Perfecto, ¿eh? Lo que ustedes hicieron. Pero está bueno para entender el concepto de la eficiencia de intercepción. Es cuánto de lo que llegó lo intercepté. Exactamente. ¿Cuánto de lo que llegó? Que acá había puesto Alejandra, perdón que me había perdido. 1452, ¿cuánto de lo que llegó se interceptó? 914 menos 1452, ya sabemos. Hagámoslo para, mientras vamos completando aquí, que ya les dio 0,63, hagámoslo para la segunda época de siembra. ¿Cómo sería el cálculo para la segunda época de siembra? ¿Qué tendríamos que hacer? Perdón, el cálculo este que acabamos de hacer sería 1452 dividido 914. Pensemos un poquitito antes de tirar. A ver, ¿por qué no pensamos los conceptos antes de tratar de memorizar cálculos? ¿Cómo sería la eficiencia de intercepción? Si tengo un valor de radiación interceptada y un valor de radiación incidente, de oferta del recurso acumulado, ¿cómo estimo la eficiencia de intercepción? Que es una alternativa a este cálculo. Vamos a ponerlo aquí para que también nos quede explícito. Acá lo hicimos despejando de este modelo. Perfecto, ningún problema. Para mí también está bien, muy bien. La otra manera es estimar la eficiencia de intercepción a partir de los datos de radiación interceptada y radiación percibida por el cultivo. ¿Cómo sería entonces la relación para yo poder obtener qué proporción interceptó? ¿Qué tengo que poner en ese cálculo? Ustedes díganmelo, no yo. Percibido sobre lo que interceptó. Y esa es la eficiencia de intercepción, divido lo que llega por lo interceptado. Igual, hacelo y fíjate qué te da. Fíjate, por favor.
Exactamente, hacer lo percibido sobre lo interceptado. Me da 1,70. ¿Y entonces? ¿Y la eficiencia en qué rango de valores da en general? Bueno, menor por definición. Menor a 1. Claro. No, no. No se puede interceptar más de lo que llega, ¿no? En proporción. No se puede interceptar más del 100%. Entonces es lo que se interceptó, en este caso, por ejemplo, 914, dividido lo que llegó acumulado. Y lo que llegó acumulado, en el caso de la primera fecha, es 1452. ¿Esto cuánto da? Tiene que dar lo mismo, ¿verdad? 0,63. 64. Más o menos. Muy bien. Entonces, esto es lo mismo. Cualquiera de las dos aproximaciones es lo mismo. Entonces, hagámoslo para la segunda. La segunda, ¿cuáles serían estos valores para la segunda fecha? De la segunda fecha, ¿qué tendríamos que poner? 724 dividido 1127. Muy bien. ¿Y esto cuánto les da? Esto es una 0,64. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Se me voló algo? Yo lo hice acá. Ahí sí. lo agarro. No. No, es que así entra todo. Muy bien. Bueno, son muy parecidas, ¿ven? O sea que ya podemos descartar que los problemas sean de eficiencia de intercepción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son casi idénticas, ¿no? Una cosa, lo que ocurre es que esto es como un valor que integra, hace el promedio de todo el ciclo. Por supuesto que el cultivo al principio del ciclo tiene poca intercepción, después aumenta y demás. Bueno, si uno pudiera integrar, promediar el valor de todos los días, lo que obtendría es que se pudo interceptar un 63% del recurso radiación en la fecha de siembra temprana y un 64% del recurso radiación en la fecha tardía, ¿sí? Bueno, entonces ahora volvamos a, porque todavía no hemos respondido. Hasta ahora lo único que hemos hecho es llenar todos los casilleros correspondientes a cada una de las variables de este modelo ecofisiológico como para ver cuál de cada una de ellas es más responsable de esta mejora del 27% en la producción de biomasa de la fecha de siembra temprana respecto a la fecha de siembra tardía, ¿sí? ¿Y ustedes qué me dirían? ¿Cómo lo hacemos? Empecemos por hacer lo mismo que hicimos para la producción, ¿no? Para la biomasa. ¿En cuánto cambia la oferta del recurso entre fechas? Primero, ¿qué cultivo percibe más cantidad de radiación? ¿El sembrado temprano o el tardío? Temprano. El temprano. ¿En qué proporción? ¿Qué porcentaje más es ese aumento de la cantidad de radiación que llega? Casi 29%. Exactamente, porque 1452 dividido 1127 da 1,288, o sea, un 29% más. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Voy a poner acá, entonces, más 29% para la radiación. ¿Sí? Muy bien. Aquí, la eficiencia de intercepción, ¿en cuánto se modifica? En la fecha de siembra temprana, ya que estamos haciendo temprana sobre tardía, hagamos todo temprana sobre tardía, ¿no? ¿En cuánto se modifica proporcionalmente? ¿Cómo lo haríamos? ¿Y qué hacemos?
¿Qué hacemos, chicos? ¿Alguien entendió cómo se sacaban la esta? ¿O por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Tenemos que trabajar con la cantidad de días? A ver, chicos. Acá hay un modelo que, por el cual interpretamos la producción de biomasa, ¿verdad? Es este que está acá. La producción de biomasa estamos diciendo que es mayor en la fecha de siembra temprana que tardía. No tenemos que saber nada, mirar los datos nada más. ¿En qué proporción es mayor? En un 27%. ¿A cuál de las variables determinantes de la biomasa, que son la radiación incidente, la eficiencia de intercepción, la eficiencia en el uso de la radiación y el ciclo que integra estas variables, el primer símbolo de integral, dice acá la sumatoria o integral, ¿a cuál de todas de ellas atribuimos esta variación? Ya estamos viendo qué cantidad de radiación incidente, por lo visto, va muy de la mano. Es decir, hay diferencias importantes en cantidad de radiación incidente percibida por el cultivo a lo largo de todo su ciclo que son equivalentes a los casi a los cambios de producción de biomasa. ¿Qué pasa con si hacemos lo mismo para la eficiencia de intercepción? ¿Qué nos dice? ¿En cuánto varía? En 0,98. En realidad, la fecha de siembra temprana es un poquito menor, ¿no? Es un 98% de la tardía. O sea que lo que podemos decir es que, con respecto, ya dado que estamos comparando temprana sobre tardía, lo que diríamos es que la temprana es un 1,56% menor que la tardía, ¿no? Porque si divido 0,63 dividido 0,64 da 0,98, ¿verdad? Ese 0,98 que dijiste. Por lo tanto, 1 menos eso nos da la merma de eficiencia de intercepción. 0,63 respecto a 0,64 es un 1,56% menor. Vamos a ponerlo acá en esos términos. Menos 1,56%. ¿Sí? O sea que la mejora en producción no la podríamos atribuir a la eficiencia de intercepción, porque en todo caso la eficiencia de intercepción de la siembra temprana es levemente inferior a la de la fecha tardía. ¿Qué pasa con las eficiencias? Las eficiencias en el uso de la radiación. ¿En qué variación proporcional hay entre la fecha de siembra temprana y la tardía? Da 1,19. Ajá. ¿Qué cálculo hicimos? Para decir 1,94 dividido 1,63. Exactamente. Entonces, cuando uno hace 1,94 dividido 1,63, da 1,19, o sea, un 19% mayor la fecha de siembra temprana respecto a la tardía. ¿Los demás están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí. 19%. Bueno, muy bien. El ciclo. Lo mismo. ¿Cuánto, proporcionalmente, cuánto más larga es la fecha de siembra temprana respecto a la tardía? Yo hice mal una cuenta, ¿eh? No es 1,63, es 1,93. ¿Esto? Ah, sí. Me parecía. Sí, bueno, no puede variar tanto la agua. O sea que esto es, lo corregimos. Sí, ahí lo pego de nuevo. Ahora lo vamos a hacer con el valor correcto. Perdón, ¿el valor que estaba mal era 1127? ¿1127? No, es si hacen la cuenta donde dice UR, daba 1,93, no 1,63. Este valor de abajo estaba mal. Y mírenlo gráficamente, de nuevo, que es un reaseguro también con cuando uno hace cálculos para estar seguro de si eso está bien o puede estar bien o está mal. Vamos a ponerlo acá en un verdecito. Fíjense que si yo hago lo mismo que la línea celeste para la fecha de siembra tardía, ¿sí? Va por acá. Cuando yo uno el cero con este triángulo, ¿sí? Es idéntica la eficiencia en el uso de la radiación de todo el ciclo, porque prácticamente no hay diferencia en las pendientes. Es decir, que yo uno el cero con este círculo negro, que une el cero con este triángulo blanco, nos da una pendiente prácticamente idéntica. Esa pendiente está representando
a la eficiencia en el uso de la radiación de todo el ciclo, que surge de dividir la biomasa total por la cantidad de radiación interceptada total. 1776 dividido 914 da 1.94, y 1399 dividido 724 da 1.93. Por lo tanto, 1.94 dividido 1.93 hace una diferencia despreciable. Ahora vamos a corregir ese valor. Pero también 0,05, o sea, ni un medio por ciento. Vamos a agarrar esto acá. Y editar, esto es 0,5%, ni un punto de diferencia. O sea que ni por aquí, ni por aquí está pasando esta diferencia del 27%. Por el momento ya vemos que la radiación incidente es... ¿Y a qué se debe esa oferta de radiación incidente? Pues estamos, es verdad, estamos sembrando en épocas distintas del año. ¿Qué pasa con el ciclo? ¿Cuánto representa, qué proporción de cambio tuvimos en el ciclo entre la fecha de siembra temprana y la fecha de siembra tardía? 40% mayor en la fecha 1. 75 es un 40% mayor que 63. Creo que es 53. Perdón, 53. Ale, hoy estás cansado. Es verdad, ese es el valor. Vamos a mirar bien el enunciado en el texto original por las dudas. Ahí está, 75 y 53, exactamente. Muy bien. Ahí volvemos. Entonces, esto está mal, es 53, 75 dividido 53. Tengo alguien pendiente de entrar. No, ahí está. Es un 41,5% más, ¿verdad? A floración, ¿no? Que no es todo, todo, todo el ciclo. 41 punto, ahora vamos a ver un detalle más, 41 punto, me dijeron, 41,5. Perdón, 75 dividido 53 nos da un 41,5% más, pero ahora vamos a mirar un detalle de algo que no necesariamente tenemos que utilizar. Esto nos sirve de pista, ¿sí? Simplemente. Pero en la ecuación, con los valores de cada una de las variables, tenemos ya todo el ciclo, ¿sí? Simplemente esto nos está dando una pista adicional. Las tres variables que tenemos que mirar en esta ecuación, vamos a ponerla acá para tenerla bien clara, un poquito más grande también, ¿sí? Ahí está. Las tres variables que determinan las diferencias en biomasa son la cantidad de radiación incidente acumulada en todo el ciclo, que varió en un 29% para la siembra temprana, la eficiencia de intercepción, que disminuyó levemente, 1,56% para la siembra temprana, y la eficiencia en el uso de la radiación, que fue apenas un 0,5 superior para la fecha temprana. Por lo tanto, de estas tres variables, ¿cuál es la más importante como determinante de las variaciones en la producción de biomasa? ¿Con cuál se asocia este cambio del 27%? Con esto o con esto? Con la radiación. Con la oferta del recurso, ¿verdad? ¿Con cuánta radiación percibió cada uno de esos cultivos? Porque no fue la eficiencia con que la capturaron, al contrario, en todo caso es un poquito más baja de la de la siembra temprana, ni es la eficiencia con que convierten la radiación que capturan, es prácticamente idéntica, ni un punto de diferencia porcentual. O sea que toda la diferencia en producción de biomasa está pasando por la oferta del recurso que está llegando a cada uno de esos cultivos, que es un 29% superior en la siembra temprana respecto a la tardía, que es prácticamente idéntica la diferencia con lo que vemos de biomasa. Y justamente no es idéntica porque hay levemente un poquito menos de eficiencia de intercepción en la siembra temprana respecto a la tardía, que perfectamente con estos dos entendemos esta diferencia y el porqué de esto. ¿Y a qué se debe la mayor parte de la diferencia en
oferta de recursos. ¿En qué difieren esos dos cultivos? ¿Por qué la fecha de siembra tardía a lo largo de todo su ciclo está expuesta a una cantidad de radiación incidente que es un 29% superior a la de la fecha tardía? ¿Cuál es la principal diferencia que puede existir entre esos dos cultivos para que la fecha de siembra temprana tenga una oferta de radiación tanto más elevada que la tardía, ¿no? ¿En qué difieren? ¿Puede ser que tenga mayor biomasa? Bueno, mayor biomasa tiene, sí, seguro. Por eso, ¿por qué? A ver, esta diferencia de biomasa se debe al producto directo de estas tres cosas que están acá en esta ecuación, ¿sí? El producto de estas tres cosas. De estas tres, ni la eficiencia de intercepción ni la eficiencia del uso de la radiación difieren mucho entre ambas fechas. Fíjense que la variación porcentual es casi despreciable. En cambio, la cantidad de recurso percibido por cada una de esas fechas es prácticamente idéntica a las diferencias que vemos en producción de biomasa. O sea que es la oferta de recurso la que difiere. Eso explica la diferencia de productividad, porque es directo, 29% y 27%. Un poco más que se explica por este valor hacia menos de eficiencia de intercepción. Ahora la pregunta es, ¿y por qué aspecto de el manejo o lo que sea de estos cultivos, entendemos que la fecha de siembra temprana queda expuesta a un 29% más de radiación total incidente a lo largo de su ciclo? ¿En qué difieren fuertemente esos dos cultivos? Fíjense, el producto. En el largo del ciclo, ¿no? En el largo del ciclo, fundamentalmente. El principal factor determinante de que la fecha de siembra temprana a lo largo de todo su ciclo esté expuesta a un 29% de radiación incidente es que tiene un ciclo bastante más largo, al menos hasta floración. Quizás en posfloración eso puede invertirse un poco, porque pensemos esto en forma práctica. La fecha de siembra más temprana está sembrada temprana en primavera, en que las temperaturas frescas prolongan el ciclo hasta floración. Y luego, al revés, esa floración, hagamos un cálculo en días, que dice, la fecha de siembra temprana estuvo sembrada, la fecha de siembra temprana está sembrada a principios de octubre, ¿sí? Y la tardía está sembrada a fines de noviembre. Muy bien. Principios de octubre, 75 días, ¿cuándo ocurre más o menos la floración? ¿Mitad de enero? 75 días serían más o menos. Si uno piensa que sembró a principios de octubre, puede haber tardado en emerger una semana, entonces estaríamos al 7 de octubre, al 7 de noviembre, al 7 de diciembre son 60 días, más 15 días hacia fin de año. ¿Por qué no usamos los datos? No es tan complicado, así hay que adivinar un poquito cuánto pudo tardar en emerger, pero mucho más de 2 semanas no emerge, si no se pudre todo no tenemos cultivo. O sea que en 7-10 días un cultivo sembrado en primavera, principios de octubre, debe haber emergido. Bueno, 75 días más, ¿cuántos son? Si sembré a principios de octubre, como les decía, sembré a principios de octubre, a mediados de octubre les gusta que haya emergido, mediados de noviembre, mediados de diciembre, estamos al 60 días, 15 días más, a fin de año está floreciendo ese cultivo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo son las temperaturas? Entonces, las temperaturas más frescas de primavera prolongan un poco el ciclo a floración. El otro cultivo, sembrado a fines de noviembre, dijimos, ¿qué dice acá? El segundo está sembrado a fines de noviembre. Bueno, supongamos que ese fines de noviembre significa más o menos para
el 2025, a fin de noviembre estrictamente, emergió. 53 días, fines de noviembre a fin de diciembre, más 23 días más para la segunda, hacia fin de enero va a estar floreciendo. Entonces, traten de hacerse una composición de lugar también, para después poder interpretar algunas otras cosas. Para el llenado de los granos, el primero floreció a fin de año, el segundo florece hacia fin de enero. ¿A qué temperaturas estará expuesto el llenado de los granos de la fecha de siembra más temprana? ¿Más altas o más bajas que las de la fecha más tardía? ¿Mm? ¿En cuál puede ser por temperatura que dure un poco más o menos el llenado del grano? ¿Mm? ¿En el temprano o en el tardío? En la fecha de siembra temprana el tiempo hasta floración duró un poco más. En la fecha de siembra y el llenado de los granos, ¿será también más largo que el de la fecha de siembra tardía? Sí, también. ¿Eh? También, sí. ¿Por qué? Porque está expuesto a menores temperaturas, ¿no? ¿La fecha de siembra temprana? Va a tener el llenado de grano en enero. ¿Cuál es el mes más cálido del año? No, perdón, me confundí. Entonces, puede llegar a haber alguna compensación, que las temperaturas son tremendamente distintas, pero con seguridad ese cultivo tiene una temperatura un poco más, puede estar expuesto a una temperatura un poco más elevada que en parte compense este mayor ciclo prefloración. Pero es esta duración de ciclo, sobre todo, esta duración de ciclo, la que explica esta mayor exposición a tener una oferta de recursos de radiación bastante más importante. Y es esta oferta de recursos de radiación la que está explicando este 27%, porque como les decía, si la biomasa es el producto de estas tres cosas, de estas tres, estas dos no variaron y la única que varió es la oferta de radiación incidente, que es un 29% mayor en la siembra temprana. Parte de esta diferencia la explicamos porque a su vez esa siembra temprana tiene un ciclo más prolongado. Y ese ciclo es más prolongado principalmente en la etapa prefloración. ¿Sí? ¿Mm? ¿Ven cómo con esos elementos nomás uno puede hacerse una composición de lugar de las características de producción de cada uno de esos, ese cultivo en cada uno de esos ambientes, ¿no? Bueno, muy bien. Chicos y chicas, vamos a. Ya son las 20:58, sin pausa, hemos llegado hasta aquí.